Ese fenómeno ocurrió un 6 de octubre del año 1955, cuando yo tenía 10 años. ¿Por qué se produjo? Bueno, ahí hay dos factores. Uno es el factor natural, una intensa lluvia de 211 milímetros, muy tormentosa. Ese es un factor. El otro factor es el factor antrópico. O sea, algo tuvo que ver el hombre. ¿Por qué? Porque en esa época se estaba comenzando la construcción del dique de Olta. Estaban en la etapa de la excavación de los cimientos. Había una zanja de 7 metros de ancho por 14 metros de profundidad. ¿Te imaginas la cantidad de material, arena, piedra, tierra que se extraía de esa zanja? Y todo eso se acumulaba. Y ahí la quebrada de Olta es muy angosta, muy angosta. Tendrá 100, 150 metros, que es la extensión del murallón. Entonces, todo ese material estaba ahí en el camino del río, digamos, en el lecho del río, si bien se sacaba para procesarlo, pero también había parte del desmonte para el embalse. Cuando vino esa creciente tan grande desde las sierras, arrastró algo del desmonte, herramientas, maderas, casillas, maquinarias y todo este material acumulado de la obra. De tal manera que esa masa de, digamos, de material va amontonándose en la boca de la quebrada y se armó como un tapón artificial. De tal manera que el agua comenzó a estancarse ahí, a embalsarse, y llegó a 20 metros de altura, según nos cuenta o nos contó un guía, perdón, un sereno de apellido Goyochea, que vivía en el alto, que él estaba arriba. Él observó todo. Entonces, cuando el agua subió hasta cierta altura, ese tapón artificial se rompió y vino el río de Olta lleno, pero lleno de agua, de orilla a orilla, arrastró todo ese material, herramientas, maderas, todo lo que te había descrito y las piedras. A tal punto que en la convergencia del río Vallecito de Olta había una piedra tremendamente grande que le calculamos 15 toneladas. Esa piedra fue traída por el agua y la depositó frente al pueblo de Olta. ¿Te imaginas el estruendo del río? Golpe de piedras, de madera, de maquinarias, de todo. ¿Y qué pasó? Que la gente observó que el río ya estaba lleno, bote a bote, como decimos, y entró en pánico, ¿no es cierto?, alertado por el ruido también, que hacía el ruido, el río, pensando que podría desbordarse y venirse a la población. Incluso había jóvenes que salieron a alertar a la gente y golpearon las puertas. Mire, señora, señora, viene el río así, peligroso. Y la gente, y varias familias entraron en pánico y salieron de sus domicilios en una noche oscura porque la luz estaba cortada. El servicio de energía eléctrica estaba suspendido. Y entonces, con linternas o faroles que se usaban en esa época, algunas familias salieron de sus domicilios buscando salvarse en la parte alta. O sea, lo que nosotros llamamos barrio El Alto. Lamentablemente, cuando quisieron cruzar la esquina actual de Victoria Romero y José C. Salinas, justamente en ese preciso momento, que eran las 11 de la noche más o menos,
llegó el golpe más grande de agua porque se había roto la defensa, que es por la calle Padre Conrero, donde actualmente hay un puente. ¿Por qué se rompió esa defensa? Porque esa defensa traía el agua del río de Don Moisés, o sea, del norte, y hace el drenaje en el río de Olta. Pero en lugar de desembocar en el río de Olta, al revés, el río de Olta se metió un poco al río Don Moisés y no dejó que el agua que bajaba desde el río este pudiera seguir su curso. Elevó su caudal y rompió el bordo. Y ahí se vino el golpe fuerte, que justamente cuando las personas o familias quisieron cruzar esa esquina que le mencioné, fueron arrebatados y los llevó el agua. Y esa noche trágica, trágica, murieron 16 niños y 4 adultos en un pueblo que en esa época era muy pequeño. Se imaginan todo un drama. Es un tremendo saldo negativo, muy doloroso, ¿no? Y el pueblo quedó totalmente transformado geográficamente, ¿no? Físicamente. Las calles rotas, llenas de piedras, llenas de arena, casas inundadas, muchas desaparecieron. Y bueno, ha sido la noche trágica de Olta. Yo traté de recolectar los datos fehacientemente, y para eso me propuse visitar a las familias que habían tenido estos saldos negativos de digamos, algún miembro de la familia afectado. Y comencé en una tarea que me pareció muy difícil al principio, porque no sabía cómo las personas me iban a recibir para hablar de esto tan doloroso. Y tuve la primera experiencia de hablar con la señora Teresa Zárate de Urbano, que es la madre del actual intendente Juan Urbano, y le expliqué cuál era mi propósito, por qué la visitaba, yo un poco con temor, digamos, a que no sea bien recibido, digamos, no sea escuchado, o que no quisieran participar de este proyecto. Pero la señora, con toda amabilidad, nos sentamos y conversamos largamente y me contó cómo ella sufrió la muerte de una hijita de 2 años, Betty Urbano, ¿no? Y me contabas de que su papá, la chiquita Don Bautista Urbano, que es a la vez el padre del actual intendente, estaba de maestro en una escuela 4 esquinas, límites con San Luis. ¿Te imaginas? En aquella oportunidad las comunicaciones no eran como ahora. No había celulares para nada. Entonces la comunicación era a través de telégrafo, de los correos, ¿no es cierto? Y hasta que el señor Urbano se enteró de esto que había pasado en Olta, pudo abordar un tren que le llamaban el Quinero, que venía desde Quine a Milagro llevando madera, y que a la mitad del camino el tren se detuvo. Seguramente por las crecientes, las vías estarían mal, supongo, y se detuvo el tren, no pudo seguir viaje. Entonces él, con la desesperación, se bajó, había por ahí cerca, anduvo hasta que encontró una casa donde le prestaron una bicicleta, así llegó por ese medio a Milagro, desde Milagro
llegó a Olta, pero ya, por supuesto, tarde porque había pasado todo, ¿no? Y aquí hay un caso que es emblemático, que es la tragedia de la familia Gordillo. Esta familia perdió a su papá, que tenía 36 años, don Hipólito Gordillo. El agua se llevó 5 niños, hijos del matrimonio, más tres primitos que vivían en la misma casa. En esta fotografía, que la fui a buscar en el Archivo Histórico de La Rioja, está el diario Rioja Libre, donde registra esta imagen de este niño como un héroe, en esa época, o sea, 1955. Este niño salió como un héroe en este diario porque perdió al papá, perdió a los hermanitos, los primos, y salvó a la mamá. Y me costó muchísimo encontrarla a la señora, porque ya no vivía más en este lugar. Se llamaba Rufina Figueroa de Gordillo. Entonces me puse en contacto con esta señora y le pedí una entrevista, y que me la dio. Y en enero del año 2010 fui a La Rioja a conversar con esta señora. Entonces ella me relató personalmente todo lo que había vivido esa noche. Y me cuenta que cuando ella vio que el agua ya se venía con muy mucha intensidad, por la fuerza, por el ruido, él le dijo a su esposo, a Hipólito, huyamos, huyamos a la loma, vamos a la loma ya. Y Hipólito estaba muy dormido, no lo podía despertar. Yo le gritaba, dice, le gritaba y no se podía despertar, porque él venía del trabajo del dique. Era obrero, ¿no es cierto?, en el dique. Y cuando menos se acordaron, ya el agua estaba encima de ellos. Entró por la casita y me cuenta la señora Rufina que ella tenía un niñito de 40 días envuelto en una manta, y que el agua se lo quitó. Y dice, y en la oscuridad lo pude recuperar. Y después me lo volvió a quitar y no lo pude recuperar más, y me lo llevó, dice. Y ya después de eso, yo no sé nada, me dice. Yo entré en un estado de inconsciencia, parece. Y me cuenta mi hijo, dice que este chico Nicolás, que él estaba arriba de un tronco, porque el agua también lo llevó a Nicolás, y lo depositó arriba de unas maderas, de unos troncos que había, y estaba a salvo. Y el niño dice que vio una persona que venía como flotando, con los cabellos flotando, todo a la luz de los relámpagos, porque no había luz eléctrica. En la zona de Loma Blanca, llegando ahí. Entonces el chico la vio a esta persona, la tomó de los cabellos y se dio cuenta que era yo. Me cuenta Rufina y dice que me dijo, levante mamá, que le gritaba. Y yo me levanté, dice, y cuando estuve arriba de esa madera, de un tronco muy grande, caído, yo sentí el llanto de mis hijos por ahí cerca, dice, y me quise tirar al agua. Y mi hijo, dice, me abrazó de las piernas y me dijo, no se tire, mamá, no se tire, mamá. Y no me dijo que me tirara. Así se salvó ella y este chico Nicolás. Y cuando le pregunto, ¿y qué es de la vida de Nicolás? Se levantó y me trajo esta fotografía que está a mi izquierda, que es el niño Nicolás, ya hecho hombre. Y me dice, a Nicolás lo operaron del corazón y está mal, mi hijo está mal, dice. Y yo sé que al año siguiente falleció Nicolás. Y la señora vivió varios años más, porque esta entrevista la hice en el 2010. Y bueno, esta señora murió hace como 5 años más o menos. Porque cuando habló conmigo estaba muy bien, físicamente, anímicamente. Bueno.
Pero fue una entrevista que muy dramática, por supuesto que la señora lloró, esperé yo que se calmara. Bueno, de esa forma lo fui compaginando al libro.